es la mejor música. Somos De Fiesta con Kiko. Y me encuentro con uno de los pioneros de la radio, del grupo CHCR. Él empezó con la 105.1 FM y ahora está en la 106.3 FM. Kiko, cuéntanos, ¿hace cuántos años que tú trabajas justamente en esta radio? Nosotros comenzamos en la 105.1 FM y 5 años y después ya llevamos 3 acá. Es un placer verdaderamente poder estar con un equipo, que tú eres parte de este equipo también, y de un público maravilloso que nos escucha todos los fines de semana. ¿Qué tal, mis amigos? Buenas noches, DJ 809 aquí en los estudios de la 106.3 FM, en el espacio musical más escuchado de Montreal, De Fiesta con Kiko. Háblanos un poquito de tus programas. Tengo 2 programas, Románticamente Kiko. Y los viernes estoy aquí en De Fiesta con Kiko, de 9 a 6. Y el programa Energía Positiva, 1410 AM, en el cual pues ahí transmitimos la energía positiva. Yo soy muy romántico y eso me hace sentir bien cuando hago el programa romántico. Estoy más calma, estoy más concentrado en lo que es verdaderamente la vida, el amor. Y pues ya en el programa del viernes, pues estoy más en diversión, estoy más con... en fiesta, verdaderamente transmitiendo la energía también por medio de nuestra música, que es un medio de uno sentirse bien. 100% musical, 106.3 FM, De Fiesta con Kiko. Nuestro teléfono 514-790-0163. Tu hijo también produce un programa los sábados, Crazy Saturdays. Él no está hoy presente acá, pero me gustaría que hablaras un poco por él. Bueno, Francisco es un... un muchacho que subió con mis ideales y subió con el arte también del buen decir. Y entonces tuve suerte. Porque te voy a decir que algunas veces los padres quieren que los hijos sean igual que uno. Pero no, o no igual, más o menos parecidos. Y, o que le guste lo que uno hace. Entonces, en este caso, a él le gustó lo que yo le mostré. Y ya tiene su programa, se llama Crazy Saturday, todos los sábados de 6 a 10 por la estación 106.3 FM. ¿Qué es lo que te llena más cuando tú haces la radio? Bueno, es un arte, es algo que yo conocí, que no sabía que era para mí. Después que probé, supe que era maravilloso y que yo lo siento bien. Bueno, transmitir lo que yo siento al público, compartir lo que yo siento con el público, intercambiar ideas con el público y sobre todo pues hacer algo bien para la comunidad y divertir a la comunidad. Eso me hace sentir bien. Siempre positivo. Muchísimas gracias, Kiko. Son 6.4 FM, Montreal. ¡Me fui!